Una vez dentro de la cuenta, luego de ingresar con usuario y contraseña, podrás ir a agendar una reunión. Al programar una reunión, lo primero que debes hacer es poner el título que le vas a asignar a dicha reunión. Luego, seleccionás la fecha de inicio, la hora y la duración. También tendrás la opción de marcar reunión recurrente. Para configurar mejor esta opción, deberás ir al usuario web de Zoom. En el navegador web escribe sala virtual-udelar.zoom.us e ingresa con tu usuario Udelar y contraseña. Una vez logueado, debes ir a la parte de reuniones, seleccionar programar reunión, escribir un título para la misma, indicar la fecha, la hora, la duración y aquí también te dará la opción de reunión recurrente. Aquí también podrás marcar la recurrencia, si es diariamente, semanal, mensual, podrás marcar la fecha de finalización o también marcar después de cuántos eventos finalizará dicha actividad. Volviendo a la aplicación de Zoom, cuando programas una reunión, en las opciones de seguridad, te mostrará la opción de código de acceso. También te da la opción de habilitar la sala de espera. Deberás marcar esta opción porque habilita, como bien dice, una sala de espera para los participantes antes de que el anfitrión dé inicio a la reunión. También es importante marcar la opción de que solo el usuario autenticado pueda unirse a la reunión. Esto obliga a que cada persona que ingrese a la reunión deba estar registrada en Zoom con su correo electrónico. En opciones avanzadas encontrarás la opción de que los participantes se unan en cualquier momento. Esto es importante que quede sin marcar para que el creador de la reunión tenga que ingresar antes que los alumnos o que los demás participantes. Silenciar a los participantes al entrar. Esta opción debe quedar marcada para que cuando los integrantes de la reunión, los alumnos, ingresen a la misma, lo hagan con el micrófono apagado. Grabar la reunión de manera automática. Podrás marcar esta opción si te interesa que la reunión quede grabada y que se suba a la nube de Zoom o se pueda descargar a tu computadora. Y por último, está la opción de anfitriones alternativos, que te vendrá muy bien a la hora de compartir una reunión con otros docentes. Esto permitirá que tanto tú como los anfitriones alternativos puedan iniciar la reunión. Para eso tendrás que colocar allí el correo con el cual esos docentes están registrados en Zoom. Recuerda que deben ser usuarios que les hayan brindado desde Udelar. Por último, al darle guardar, la reunión ya queda agendada.